Hola, bueno, bien pueda, buenos días, no tiene cobro, buenos días, hola, buenos días, mire, para distensionarse, para romper las petitas, no tiene valor, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mira, buenos días. Para romper las pipitas y distensionar. Hola, buenos días. Para romper las pipitas. Vea, antes de que se vaya. Buenos días. ¿Para qué? Para romper las cepitas. Para el estrés, sí, claro. Para jugar. El film alveolar, también llamado coloquialmente plástico burbuja, es un material plástico flexible y transparente usado comúnmente para embalar artículos frágiles. Las bolsitas llenas de aire y espaciadas regularmente que sobresalen, o sea, las burbujas, proporcionan amortiguación a los artículos delicados o frágiles. El término en inglés, bubble wrap, es una marca registrada originalmente por la Sears Air Corporation y se debe utilizar teóricamente para los productos de esa compañía. El film alveolar fue creado por los ingenieros Alfred Fielding y Mark... Fue creado por los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chavanes en 1957. Como muchas innovaciones, fue accidental. Los dos intentaban crear un papel pintado plástico texturizado con base de papel que pudieran ser limpiado fácilmente. Entonces, el ejercicio es simplemente estallar las burbujas. Sobre la recomendación de que botemos, por favor, los plásticos en una bolsa, ¿no? Pues en una basura, no dejarlos tirados por ahí. ¿Alguien quiere otro? Sí. Mira, hay dos ahí. Eso tengan ahí. Se llama film alveolar, realmente. ¿Cómo se tiene? Gracias. Miren, buenos días. Gracias. Buenos días para la distensión. Miren. Muy amable, gracias a todos. Hasta luego. Tómate, miren.